Director General de la Policía, autoridades, policías nacionales, señoras y señores. Buenas tardes y bienvenidos. Es un honor para la Policía Nacional poder celebrar en esta ciudad de Zaragoza la quinta ponencia La Policía Nacional y la Constitución de 1978, con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española, cuya presentación va a ser realizada por el señor Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Señora Presidenta de las Cortes de Aragón, delegada del Gobierno de España en Aragón, querida amiga Carmen, Jefe Superior de Policía, autoridades, querido amigo, querido Lorenzo, también, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Es un honor para nosotros poder escuchar la conferencia que vas a pronunciar. Quiero, en nombre del Cuerpo Nacional de Policía, agradecerte personalmente que hayas querido participar en un ciclo de conferencias al que le damos muchísima importancia desde esta casa. Por tanto, te lo agradecemos especialmente. Señoras, señores, policías, muy bienvenidos a este sencillo acto que la Policía Nacional ha organizado para conmemorar el 40 aniversario de nuestra Constitución. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Bantierra que nos acoja en un escenario tan maravilloso. Hace un rato teníamos ocasión de escuchar parte de la historia de este edificio y los tesoros que acoge en su interior, y la verdad es que no podía haber un marco mejor para poder celebrar esta conferencia, y quiero, en nombre de todo el Cuerpo Nacional de Policía, expresaros mi agradecimiento. En un momento en el que da la impresión de que todo se cuestiona en España, en el que a veces parece que lamentablemente nos fijamos más en las cosas poco importantes que nos separan y obviamos los robustos y potentes lazos que unen a nuestra sociedad, en unos tiempos en los que predomina más a veces la acción que la reflexión, creo que es bueno poner en valor las instituciones, que son columnas vertebrales de la sociedad. El Cuerpo Nacional de Policía es una de ellas. Y creo que también es bueno mirar hacia atrás y bucear en nuestra historia reciente para poner en valor y proteger aquello que hicimos muy bien y que nos ha hecho avanzar de forma superlativa. Me refiero, obviamente, a nuestra Constitución y también al proceso y a los valores que la alumbraron. Creo firmemente que si todos actuáramos sobre la base del respeto, el diálogo, la búsqueda del consenso y la renuncia a objetivos partidistas para centrarnos en los objetivos que nos interesan como sociedad, desde luego nos iría mucho mejor. Aunque hay quienes sostienen que el pasado, pasado está, yo soy de los que cree que el pasado nos enseña sobre el presente y también sobre el futuro. Lo dejó escrito Benito Pérez Galdós en el prólogo de la primera serie de los episodios nacionales, la Guerra de la Independencia. Zaragoza sabe mucho de esto, ¿no? Escribe el autor canario: por más que la generación actual se precie de vivir casi exclusivamente de sus propias ideas, la verdad es que no hay adelanto en nuestros días que no haya tenido su ensayo más o menos feliz, ni error al cual no se le encuentre fácilmente la veta, a poco que se escarbe en la historia para buscarla. Es y será siempre un gran placer para toda generación el mirarse en el espejo de la que le ha precedido inmediatamente. Más recientemente lo dejaron también por escrito los llamados padres y madre de la Constitución, a los que la Policía Nacional ha concedido la medalla de plata de la institución para reconocer el trabajo que realizaron para fabricar ellos y otros muchos españoles anónimos la mejor herramienta que hayamos tenido los españoles
para diseñar nuestro futuro y vivir en paz y en libertad, nuestra Constitución. Hombres y mujeres que prefirieron ser útiles antes que importantes, más por lo que estaban dispuestos a hacer que por el reconocimiento social que alcanzarían después. Jordi Soletura, en el año 81, dijo: sabíamos que estábamos ante una nueva tarea y que debíamos mirar hacia el futuro. Gregorio Peces Barba, en 2003, los españoles estuvimos en aquel momento en el corazón de la historia, como lo estuvieron los revolucionarios franceses que cuando tomaron la Bastilla. José Pedro Pérez Llorca decía también: el consenso representa aquella época. Vimos enseguida que teníamos la posibilidad de ponernos de acuerdo. Gabriel Cisneros, en 2003, la Constitución española fue el resultado, subrayaba, de una tarea colectiva. Y Manuel Fraga, en el 78, decía: si dejamos por indecisión o por incapacidad pasar el tren de la historia, no tendrán solución nuestros problemas económicos, sociales y políticos. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, el año pasado, afirmaba: la transición fue un éxito. La Constitución están donde están merced a la Constitución. Y Teresa Revilla, la madre de la Constitución, la única diputada que formaba parte de la Comisión Constitucional, afirmó: ahora buscamos el futuro. Lo decía como mujer. Y en el futuro queremos simplemente poder ser para ser lo que podamos. Finalmente, Miquel Roca, en 2008, hace 10 años, decía: sabemos que solo la fidelidad al mismo espíritu nos dará fuerza para seguir construyendo el futuro. Señoras y señores, en 1978 aquellos tiempos de la transición fueron muy difíciles. Nadie sabía cómo iba a acabar aquel viaje que el pueblo español había iniciado. Hace unos días en Madrid recordaba los siguientes datos. En 1978 ETA mataba a diario. El riesgo del golpe de Estado estaba permanentemente encima de la mesa. La inflación en nuestro país rondaba el 30%. No existía el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Apenas se pagaban impuestos. Había en aquel año 27 inmigrantes rumanos registrados en toda España. No había ducha ni baño en el 40% de las viviendas y en más del 10% no había agua corriente. Eran tiempos en los que uno de cada cuatro españoles mayores de 16 años era analfabeto y sin estudios. La sanidad pública no beneficiaba a más de 6 millones de personas. El 80% de las familias no salía de vacaciones. El salario mínimo interprofesional estaba en 13.000 pesetas. Se podía comprar un piso por 2 millones y medio de pesetas. ¿Quién pudiera? El divorcio no era posible. El aborto tampoco. Y las mujeres no podían comprar un piso y tenían que pedir el refrendo del padre o del marido para muchas gestiones. Tiempos difíciles, pero de amplios horizontes sociales. Tiempos en los que no se tuvo miedo al futuro y en los que españoles de toda condición social y cultural dimos un paso adelante que fue irreversible para dejar atrás el infierno de la guerra y de la dictadura, que no podían ser la base sobre la que edificar una nueva España de reconciliación y de unidad. Por eso el 6 de diciembre de 1978, el 88,5% de españoles vieron en esa Constitución el vehículo para dejar atrás décadas de pesimismo, de pobreza, de enfrentamiento, de aislamiento, de rencores, de ensimismamiento, de complejos y también de parálisis. Se iniciaban nuevos tiempos y nuevas formas de hacer política en los que la voz y la palabra
se usaban para unir, para hablar y entenderse, y no para desunir, gritar o agredir. Si hace 40 años, en circunstancias mucho más difíciles que las de ahora, los españoles supimos encontrar la fórmula para salir del túnel, sería imperdonable que no se siguiera el camino que enseñaron aquellos españoles para sentir orgullo de un país, España, con sus virtudes y también con sus defectos. ¿Por qué lo que sirvió en ese momento histórico no puede ser útil para el actual? ¿Por qué hay que devaluar el valor de la palabra, el diálogo, la concordia o el acuerdo? ¿Por qué hay que minusvalorar la lealtad, la convivencia, la generosidad, la solidaridad, la igualdad o el bien común? Entonces no se devaluaron y por eso fue posible la transición. La Constitución generó una ilusión colectiva y por eso los españoles supimos cambiar la inercia. Víctor Hugo escribió que el futuro tiene muchos nombres: para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Los españoles cambiamos la inercia con valentía y aprovechamos bien la oportunidad que nosotros mismos nos fabricamos. España ahora es una de las 15 mayores naciones del mundo. Tiene un estado del bienestar social de los más envidiados en el concierto internacional. Es el segundo país más visitado de la Tierra, el tercero con mayor esperanza de vida, y dicen que en 2040 estaremos a la cabeza de la esperanza de vida en el mundo. Cuenta con uno de los idiomas más hablado en el mundo, el castellano, nuestro hermoso idioma. Somos líderes en energías limpias, con empresas modelo de investigación y gestión de infraestructuras, con un patrimonio cultural e histórico casi insuperable, líderes en cosas tan importantes como el trasplante de órganos, también en otras como el deporte, en las letras, en las artes. Señoras y señores, creo que debemos de estar orgullosos de nuestro país, de nuestro pasado y del presente, con sus luces y sus sombras. Debemos estar esperanzados con el futuro y sentirnos satisfechos de lo que entre todos hacemos y conocemos como marca España, porque cumplir y hacer cumplir la ley también ayuda a fortalecer la imagen de España. ¿De qué sirve tener deportistas que triunfan más allá de nuestras fronteras, empresarios, actrices y actores de éxito, buenos investigadores, buenos cocineros, un gran estado del bienestar, una economía saneada, empleo, si la ley y la ley de leyes no se cumplen y cuando alguien intenta cumplirla, cuando alguien intenta incumplirlas, se mira hacia otro lado? España es hoy uno de los países más seguros del mundo y eso es también marca España, y en eso, en ser uno de los países más seguros del mundo, los hombres y las mujeres de la policía, como los de las otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han cumplido y cumplen impecablemente con su responsabilidad y la misión que les encomienda la Constitución en su artículo 104, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Y si justo es reconocer el papel que ejercieron los hombres y mujeres que hicieron posible este éxito, también es justo destacar el trabajo que la Policía Nacional, junto con la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, han desempeñado para fortalecer los cimientos de lo que hoy es España, entendida como espacio de convivencia, de tolerancia, de libertad y democracia, porque muchos de esos cimientos los pusieron con su trabajo e incluso con su propia vida policías nacionales, guardias civiles y miembros de las Fuerzas Armadas, sus familias, además de miembros de la judicatura, de la política y muchísimos, muchos, muchísimos españoles anónimos. Por tanto, y por tantos, debemos seguir contribuyendo a que España siga siendo un país moderno, fuerte y unido,
debemos de seguir contribuyendo a que sea ejemplo de libertad y de democracia en el mundo. Yo no quiero extenderme más. Para hablar de estos temas tenemos hoy a Lorenzo Silva, escritor, nacido en el barrio de Carabanchel de Madrid. Estudió Derecho en la Universidad Complutense. Trabajó como abogado. Fue auditor de cuentas y asesor fiscal. No está mal para un escritor. Es también guionista de cine y colabora en diversos periódicos, revistas y cadenas de radio. Es comisario de Getafe Negro, Festival de Novela Policiaca de Madrid, y Guardia Civil Honorario. Ha ganado los premios Planeta con El Alquimista Impaciente y el premio Nadal con La Marca del Meridiano. Ahí fuera es el último libro que ha escrito. Desde su primera novela, Noviembre sin Violetas, ha escrito ya más de 20. Lejos del corazón, Tantos lobos, Recordarán tu nombre, lo que he disfrutado leyendo tu libro, Lorenzo, La flaqueza del bolchevique, Donde los escorpiones, pero sobre todo es el padre de Bevilacqua y Chamorro. Hay personajes que sobreviven a los escritores, los protagonistas de sus afamadas novelas. Reconocido y querido escritor por crítica y público, Lorenzo Silva es autor que no escribe de oídas. Está donde hay que estar para escribir bien y con fundamento. Muy pegado a la realidad, le gusta estar en el terreno y escuchar, ver y tocar a la gente a la que luego da vida en sus libros. Es una buena forma de afrontar cualquier trabajo o reto que cualquier persona se proponga. Con 100.000 seguidores, dejó de opinar por Twitter por higiene personal y porque no quería ser protagonista de un pim pam pum, el que no quería ser ni la víctima ni el tirador. Que te interrumpan a los 14 segundos de empezar a hablar, dijo quien hoy nos acompaña, para justificar su renuncia a participar en una tertulia de televisión. Y añadió: a mí me han enseñado a escuchar a los demás. Buen consejo que hacemos nuestro, querido amigo Lorenzo, porque lo que deseamos hoy aquí nosotros es eso, escucharte. Por eso nada me complace más que darte la palabra. Muchas gracias a todos. Distinguidas autoridades, queridos amigos policías, queridos amigos ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, buenas tardes. Muchas gracias a la Dirección General de la Policía por invitarme a participar en este ciclo de conferencias, por tratar de aportar una reflexión más a esta conmemoración de un aniversario, que es un aniversario redondo, que son los pretextos que solemos encontrar a veces para pensar sobre las cosas importantes, pero bien está que con este pretexto o con cualquier otro, de vez en cuando nos paremos, echemos la vista atrás y meditemos sobre de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde es posible que vayamos. Cuando me invitaron a participar en este ciclo de conferencias, me vino enseguida a la mente la pregunta crucial, ¿qué puedo aportar yo aquí? ¿Qué puedo aportar en un ciclo de conferencias en el que han intervenido magistrados, el ministro del Interior, periodistas muy reputados? Yo el único crédito que tengo, que es un crédito modesto, es el de contador de historias. De contador de historias que, como bien ha dicho el director general, intenta, antes de embarcarse en un relato, escuchar a quienes saben más de aquello a lo que intenta acercarse, que es casi todo. Yo, como novelista, siempre he intentado acercarme a la vida, a las experiencias y a la mirada de otros, más que a mi propia vida, mi propia experiencia, mi propia mirada. Nunca he hecho una novela de abogados, nunca he hecho una novela de auditores de cuentas, nunca he hecho una novela de asesores fiscales.
siempre intento buscar otras vidas, porque creo que también esa es la gracia de la literatura, y en particular de la literatura de ficción. Intentar ponerte en los zapatos de otras personas, situarte bajo la piel y la mirada de otro, para tratar de entender cómo se ve el mundo desde un lugar que no es el tuyo. Y en esa labor nada hay más importante que escuchar, nada hay más importante que tratar de asimilar lo que puedas de esa experiencia de las personas que conocen de primera mano aquello que tú no conoces, y procurar enriquecerte con lo que esas personas te han aportado. Ese es el único crédito, insisto, en el que puedo comparecer aquí. Y es cierto que desde hace más de 2 décadas vengo escribiendo, entre otras, novelas donde los protagonistas se dedican a la labor policial. Lo hacen desde otro cuerpo y con otro uniforme, pero el trabajo es exactamente el mismo que desarrollan cada día los y las policías nacionales. Me ha hecho esa experiencia como novelista acercarme y tratar de entender mejor, también como he podido, el trabajo de quienes velan por la seguridad de sus conciudadanos. Y también me ha hecho ser más consciente y estar más pendiente de la percepción que tiene la ciudadanía de quienes desarrollan esa función. Ese es el enfoque que a mí me gustaría darle a esta intervención. No puedo erigirme en portavoz de la ciudadanía, porque no lo soy, pero sí creo que la literatura, en cada momento, las novelas que se escriben, las novelas que leemos, son una expresión de la percepción social de los asuntos, si se quiere incluso del subconsciente colectivo. Y creo que la presencia o la falta de presencia en la literatura de determinadas realidades es un buen indicador, un buen medidor de fenómenos en la sociedad. En ese sentido, yo recordaba, mientras preparaba esta intervención, algo que me pasó hace bastantes años en un país que no voy a decir, por lo que a continuación espero que se entienda, en el que, bueno, al que fui invitado para participar en una feria del libro, y donde casualmente estaba destinado un amigo mío que es diplomático. Entonces yo aterricé en ese país, contacté enseguida con mi amigo, fui a su casa y luego fui al hotel donde estaba alojado, y bueno, pues antes de separarnos, mi amigo me hizo una advertencia para turistas. Me dijo: bueno, si en algún momento te pasa algo, lo último que debes hacer es llamar a la policía. Me llamas a mí. Y me dio su teléfono móvil, pero además con visible urgencia, ¿no? Con visible urgencia. Porque habrás de saber que el mundo se divide en 2 clases de país. Aquellos en los que si te pasa algo llamas a la policía, y aquellos en los que si te pasa algo lo último que debes hacer es llamar a la policía. Bueno, a mí esa experiencia, que tiene el valor que tiene, me hizo tomar por primera vez conciencia de que vivía en uno de esos países del mundo, que ni siquiera estoy seguro que sean la mayoría, donde si te pasa algo puedes llamar tranquilamente a la policía. Y esa sensación hay que conectarla con una historia. Los españoles en este momento no solo llamamos con tranquilidad a la policía o a la Guardia Civil, salvo aquellos que se dedican a algunas cosas que están en el Código Penal, que no les llaman con tanta tranquilidad, pero el resto los llamamos con tranquilidad, sino que además las estadísticas lo acreditan y encuestas de muy diversa fuente. En este momento las instituciones más valoradas por los españoles son los cuerpos de seguridad, la policía y la Guardia Civil. Además, en algunas encuestas, a distancia considerable de otras, ¿no? Esto podemos pensar, o puede pensar quizá la gente más joven, o puede pensar quien no tenga memoria del pasado, que ha sido siempre así, pero en absoluto ha sido siempre así. Creo que es interesante, antes de analizar el impacto y la repercusión que ha tenido la Constitución del 78 en la labor policial, en la función de la policía en la sociedad y la percepción de la policía por la ciudadanía, echar un poco la vista atrás y ver cuál ha sido la difícil historia de los cuerpos de seguridad en nuestro país en la era contemporánea, que es en la que tiene algún sentido hablar de cuerpos policiales. Desde aquel lejano Real Decreto de 1824, por el que se crea la Policía General del Reino, hasta la Constitución de 1978, la llamada durante mucho tiempo policía gubernativa, de la que hoy sería heredera la Policía Nacional, ha tenido una historia repleta de avatares y repleta de dificultades. Lo mismo puede decirse de la Guardia Civil, que con ese mismo nombre
existe desde 1844. No por las condiciones de sus profesionales o por la regulación más o menos acertada que en cada momento sirvió de base a su organización. Algunas veces esas normas fueron más acertadas, otras veces menos, pero el legislador en momentos tan tempranos como 1844, por ejemplo, cuando se fundó la Guardia Civil y se reglamentó su servicio, creo que puso al servicio de sus cuerpos de seguridad textos legales, y ahí quedan esos vestigios históricos recogidos, entre otros, en ese vetusto reglamento de cartilla, perdón, del Guardia Civil de 1845, que estaban muy adelantados a la realidad social de su tiempo, a la realidad social española, y que realmente configuraban unos cuerpos de seguridad que tenían principios de servicio a la ciudadanía, de consideración hacia los ciudadanos, de sacrificio por su seguridad y por sus derechos. Pero es lo cierto que las circunstancias históricas que ha atravesado España en la edad contemporánea han hecho muy difícil la vida de los cuerpos de seguridad y han hecho también muy difícil la vida de quienes se integraban en ellos. Esa Policía General del Reino, creada en 1824, fue abolida solo 16 años después por un gobierno que consideró que, tal y como había funcionado en la década y media precedente, no valía para sus efectos. Sufrió otras muchas reordenaciones hasta que en el año 1877 se establecieron los cuerpos de seguridad y vigilancia para la ciudad de Madrid, con intención de extenderlos a Barcelona, Sevilla y paulatinamente al resto del país, pero solo hasta comienzos, no fue hasta comienzos del siglo XX, cuando se establecieron unos cuerpos policiales de ámbito nacional, el cuerpo de seguridad y el cuerpo de vigilancia, que por primera vez tuvieron una solidez institucional. Pero estamos hablando de principios de siglo, y hablar de principios de siglo en España, si el siglo XIX es el siglo de las revoluciones, es el siglo de las guerras civiles, las tres guerras civiles carlistas, el siglo XX estamos hablando de la descomposición del régimen de la Restauración, del hundimiento de ese sistema político instaurado por la Constitución de Cánovas, estamos hablando de la emergencia, de la cruda emergencia de la injusticia social, de los descontentos que germinaban en la población española, y para terminar de complicar un poco la tarea, a partir del año 1912 tenemos un ejército de leva inmerso en una sangrienta y costosa guerra colonial en el norte de África que incrementa todavía más el descontento de la población. En ese primer cuarto de siglo, los agentes de los cuerpos de seguridad, no solo los de la policía gubernativa, sino también los guardias civiles, asisten a un desafecto creciente de la población. Asisten a una percepción por parte de muchos ciudadanos del policía o del guardia civil como un enemigo del pueblo más que como un servidor público. Esto aflora además en la literatura, aflora en los medios de comunicación de la época, aflora en esos versos de García Lorca que dedica a la Guardia Civil, que es lo que le pilla más cerca, pero que podría haber dedicado al conjunto de las fuerzas del orden de esa época. Y ese desafecto es tal que los propios responsables de los cuerpos de seguridad llegan a tomar conciencia de él y llegan a dirigirse a las autoridades para reclamarles que hagan otra gestión de la seguridad. Por ejemplo, en aquellos años es director de la Guardia Civil, el general Zubía, que anota cómo tiene grandes dificultades el cuerpo que dirige para ser respetado y apreciado, por ejemplo, en Cataluña, donde el descontento social es especialmente importante. En algún momento de esos años, alguien en revistas técnicas policiales les pide a los gobernantes que dejen de enviar guardias civiles o agentes de seguridad armados con fusiles a disolver manifestaciones, porque la posibilidad que con desdichada frecuencia se materializa es que el utilizar armas de guerra para disolver a manifestantes se produzcan heridos y muertos. Ese es el contexto de los años 20 y de los años 30 del siglo pasado en nuestro país. Eso somete a unas tensiones a las instituciones policiales
prácticamente insoportables. Y además, en aquel momento, se produce un especial deterioro institucional. Comentaba antes con el director general un texto curioso, que creo que es interesante leer, aunque de entrada el autor puede mover un poco a inquietud, que es un libro que se llama Lo que yo supe, tiene como subtítulo Mis años, mi paso por la Dirección General de Seguridad, y es parte de las memorias de Emilio Mola Vidal, el general que luego sería el director del alzamiento y que durante un par de años fue director general de seguridad y por tanto tuvo la responsabilidad sobre los cuerpos policiales. Bueno, Emilio Mola tiene la adscripción ideológica que tiene y tiene el talante que tiene, pero hace un diagnóstico de los cuerpos de seguridad que se encuentra a finales de la década de los años 20, principios de los 30, que es absolutamente demoledor. Es decir, nosotros nos encontramos con que la población siente un recelo y un rechazo hacia las fuerzas del orden, o una buena parte de la población, sino con que incluso la persona encargada de dirigirlas pone por escrito una serie de veredictos y diagnósticos demoledores sobre su falta de profesionalidad, sobre su falta incluso de honestidad en determinados lugares. Bueno, ese es el estado casi ruinoso que tienen las instituciones de seguridad hace menos de un siglo. Y lo que viene después no contribuye precisamente a mejorar la percepción ni a mejorar la situación. Lo que viene después es una segunda república terriblemente convulsa, donde incluso intentos bien intencionados, no solo por parte de las autoridades republicanas, sino incluso por algunas de las autoridades de los últimos gobiernos de la dictadura, que se dieron cuenta de que aquello estaba llegando demasiado lejos en términos de rechazo por parte de la población, pues incluso esos intentos bien intencionados fracasan. Hay que recordar que en esos años es, por ejemplo, cuando se crea la Guardia de Asalto, que de hecho tiene su embrión en una unidad del Cuerpo de Seguridad creada por el propio Emilio Mola, precisamente para tener agentes especializados en el tratamiento de las manifestaciones y de los movimientos de masas. Agentes con un entrenamiento específico que permitan que las manifestaciones no se conviertan en masacres. Bueno, pues ese embrión, como digo, se crea en la dictadura, es la República la que lo desarrolla, pero el ambiente es tan convulso que uno de los primeros acontecimientos, uno de los primeros hechos donde la Guardia de Asalto entra en acción y manifiesta y se manifiesta ante la sociedad es nada menos que la matanza de Casas Viejas, una desgraciadísima escaramuza con un grupo de anarquistas que acaba con varios agentes muertos y con varios ciudadanos también muertos, ¿no? Bueno, con esos antecedentes y con esa situación, también, por ejemplo, la República intentó reforzar, robustecer y dar más medios a la Guardia Civil, le dio más efectivos, le dio mejor equipamiento, pero la España sobre la que intentaban actuar esos cuerpos de seguridad, que además intentaban actuar. A mí hay algo que siempre me gusta salir al paso porque es como una interpretación que circula por ahí y que se acepta casi pacíficamente, es que la República, los distintos gobiernos, ya fuera el primero o el segundo o el del Frente Popular, no hacían nada para contener el orden público, ¿no? Si uno va a las fuentes de aquella época, se encuentra con que en momentos tan convulsos como la primavera de 1936, la Guardia Civil, el Cuerpo de Seguridad, la Guardia de Asalto, investigan y persiguen los crímenes, incluso los crímenes políticos, tanto de izquierdas como de derechas. Poco antes de la Guerra Civil, en Barcelona se producen casi simultáneamente un asesinato y un intento de asesinato, uno protagonizado por los anarquistas y otro protagonizado por elementos afectos a Falange, y los dos casos los investigó la policía, los investigaron la Guardia Civil, el Cuerpo de Seguridad, el Cuerpo de Vigilancia y los Mossos de Escuadra, y se procedió contra los responsables de ambas acciones, ¿no? Pero estábamos en lo que estábamos, y lo que tuvimos después pues fue nada más y nada menos que una guerra civil. Una guerra civil que a mí también me gustaría llamar la atención, porque creo que esta ignorancia de la memoria histórica a veces nos lleva a asumir lugares comunes que son inexactos. Una guerra civil que fue especialmente
fracturadora con los cuerpos de seguridad, porque también con las Fuerzas Armadas, también con el Ejército, hay la idea de que todos los militares se sublevaron. No todos los militares se sublevaron, pero en el caso de las fuerzas de seguridad claramente se produjo una fractura. La Guardia Civil tenía 35.000 efectivos aproximadamente, 15.000 se unieron a la sublevación, 20.000 siguieron defendiendo la República. Los cuerpos de seguridad, la inmensa mayoría del cuerpo de carabineros, que era el que entonces se encargaba de las fronteras, permaneció leal a la República, la mayoría del cuerpo de seguridad permaneció leal a la República y la inmensa mayoría del cuerpo de asalto también permaneció leal a la República. Pero independientemente de estas adscripciones iniciales, las fuerzas de seguridad envueltas en esta guerra civil se vieron utilizadas como tropas combatientes y acabaron perdiendo su función policial y acabaron también perdiendo su carácter institucional. Incluso acabaron disueltas o desnaturalizadas. La República acabó refundiendo todos los cuerpos policiales que tenía bajo su autoridad en la Guardia Nacional Republicana y el bando vencedor de la contienda, aunque preservó nominalmente la Guardia Civil y mantuvo también nominalmente el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia hasta la Ley de Reorganización de Servicios de Policía de 1941, lo que hizo fue una práctica reinvención de ambas instituciones. Dos instituciones de seguridad que eran patrimonio común de todos los españoles, tanto la Guardia Civil, que había sido concebida además bajo esa premisa de apoliticidad y de ser inmune o de ser ajena a los vaivenes políticos, como el Cuerpo de Seguridad, que en su existencia de algo más de medio siglo también había tenido un desempeño digno al servicio tanto de las autoridades de la monarquía como al servicio de las autoridades republicanas, se vieron desnaturalizados para convertirse en herramientas del nuevo régimen autoritario. Los policías y los guardias civiles de la época recibieron antes la encomienda de vigilar a sus conciudadanos que la de protegerlos o la de velar por sus derechos, que por otra parte eran muy limitados y, como sucede en todo poder dictatorial, eran una concesión graciable del dictador, y sus libertades, que eran muy escasas. Por tanto, tampoco había gran cosa que proteger. En todo caso, a mí hay algo que me gusta mencionar o una reflexión que me gusta hacer respecto de esta época, que probablemente es el momento policial más oscuro, o el momento más oscuro tanto de la historia de la policía gubernativa como de la Guardia Civil, y es que en medio de ese contexto antidemocrático, dictatorial, autoritario, en el que no podemos hablar de un Estado de Derecho, porque la propia idea de Estado de Derecho repugna a la idea de poder autoritario, incluso en ese contexto había muchas personas, tanto en las filas de la Guardia Civil como de la policía, que creían y que seguían creyendo en el servicio a los ciudadanos. Había personas que se sacrificaban por la averiguación de los delitos. Había personas que intentaban proteger a sus conciudadanos en circunstancias, además, muy difíciles. Las cifras de mortalidad de los años 40 de la Guardia Civil o de la Policía Armada son muy superiores a las del grueso de la población española y eran bastante altas. Eso algo dice de la dureza del servicio al que se enfrentaban los policías y los guardias civiles. En todo caso, nada hacía presagiar que con esos antecedentes, con esa situación que se prolonga hasta casi principios de los años 70, era difícil presagiar que pudiéramos tener una institución policial como la que tenemos hoy día. Y sin embargo, eso se consiguió. Y se consiguió, yo creo que por la combinación de dos factores, que son los factores que me gustaría ponderar. En el año 1978, como todos sabemos y conmemoramos ahora, se aprobó una nueva Constitución, una Constitución que por primera vez en nuestra historia constitucional surgía del consenso, surgía de la transacción entre posiciones muy dispares, incluso en muchos aspectos antitéticas, y que tenía vocación de permanencia y tenía vocación de sobrevivir más allá del turno concreto de una determinada fuerza o de una determinada visión política. Fue una Constitución que fue laboriosa en su confección y en su aprobación y en su promulgación final, y que también fue
ambiciosa y moderna en su contenido para escribir esa Constitución que pretendía estar vigente en un país en el que tan solo 3 años antes no había Estado de Derecho ni libertades democráticas, se utilizaron como referencias las constituciones más avanzadas del mundo, desde la de la República Federal Alemana hasta todos aquellos elementos modernos y aprovechables que los tenía, y en no poca medida la Constitución Republicana Española de 1931. Bueno, con ese material se levantó un edificio jurídico. Ese edificio jurídico consagraba derechos, libertades y garantías y tutela judicial efectiva de esos derechos y de esas libertades. Todo eso estaba en el papel, todo eso había que llevarlo a la práctica. El papel, contrariamente a lo que dijera el Kaiser Guillermo II en esa anécdota que citaba a menudo el jurista alemán Ferdinand Lassalle, ¿no? Cuando a Ferdinand Lassalle le preguntaban qué era una constitución, él solía responder: una hoja de papel. Y era una cita que hacía del Kaiser, que en un momento de desaire vino a decir algo así como: entre Dios y yo no se puede interponer una hoja de papel. Bueno, pues una constitución es una hoja de papel. Pero para que esa hoja de papel se convierta en algo que tenga una virtualidad, tiene que venir el esfuerzo sostenido de una sociedad y el esfuerzo sostenido, en este caso, de sus servidores públicos. Esa hoja de papel configuró un Estado de Derecho, configuró unas herramientas de legitimidad y unas herramientas de justicia, libertad e igualdad. Pero luego hubo que hacerlas efectivas. Creo que si en este momento nos encontramos con que los policías son servidores públicos estimados, apreciados y que gozan de prestigio social, ello es porque por primera vez en la historia contemporánea de España han trabajado al servicio de un verdadero Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que ha reconocido, con sus errores, sus fallos, sus carencias, sus inexactitudes y hasta sus disfunciones, ha reconocido de manera honesta, de manera sincera y de manera ambiciosa que los ciudadanos tienen derechos y los ciudadanos son libres y son iguales. Eso es la primera vez que se ha plasmado entre nosotros de forma efectiva y con el consenso social suficiente como para que eso sea funcional. Bajo ese paraguas, con ese amparo, con esa cobertura, los policías han cambiado su función respecto de la que tantas veces, por desgracia, desarrollaron la historia o respecto de la que tantas veces percibieron los ciudadanos que desarrollaban, aunque en justicia, desarrollaran simultáneamente otras que pasaban más inadvertidas. Ese ha sido el requisito fundamental para que pudiera existir esa estima y esa admiración que en épocas anteriores era inviable. Pero con ese aparato jurídico, solo con ese aparato jurídico, no habría sido posible alcanzar el resultado. El aparato jurídico es muy importante, es el que dota de legitimidad la acción de la policía, es el que distingue a un policía de un hombre armado o de una mujer armada. La diferencia entre una mujer o un hombre armado y un policía o una policía es que el policía lleva las armas con arreglo a la ley y las utiliza, si llega el caso, también con arreglo a la ley. Y con una ley que además es democrática y, por tanto, expresa la voluntad de los ciudadanos. Sobre ese presupuesto y sobre esa premisa, lo que hemos tenido en estos 40 años ha sido, además de los desarrollos legislativos, el esfuerzo de, creo que se puede decir, cientos de miles de hombres y mujeres, porque probablemente en estos 40 años, entre la policía y la Guardia Civil, y si sumamos otros cuerpos de seguridad, ha habido cientos de miles de hombres y mujeres prestando sus servicios. Cientos de miles de hombres y mujeres que han entendido el mensaje casi desde el primer día. Yo hay algo que también comento con frecuencia, sobre todo para los incrédulos. En una vida anterior yo fui abogado en ejercicio y como abogado en ejercicio traté con muchas autoridades, funcionarios, con muchos estamentos de la sociedad y de la función pública española. Y eso que digo, repito y vuelvo a repetir esta tarde, es
que en pocos estamentos de la administración pública, en pocos recovecos de la sociedad española, he encontrado tanto compromiso con las libertades y los derechos de los ciudadanos, que son, no lo olvidemos, el contenido más importante de las leyes, que en los cuerpos de seguridad. Porque desde el principio, en parte porque se había hecho una evolución anterior al cambio de régimen. En los últimos años de la dictadura se incorporaron tanto a la policía como a la Guardia Civil personas que entendieron, como sucedió en otros muchos ámbitos de la sociedad española, desde el empresarial hasta la judicatura, pasando por las propias organizaciones sindicales, que además estaban organizadas por el propio régimen, hubo en todos esos espacios personas que entendieron que el régimen autoritario tocaba su fin, que España tenía un lugar en el mundo que no era ese, sino que era formar parte del concierto de las naciones europeas democráticas y que había que ir pensando en otra manera de hacer las cosas. Cuando se aprobaron unas leyes que establecían todo eso, había personas receptivas a esa transformación. Y en estos 40 años se han ido incorporando a las filas de los cuerpos de seguridad y singularmente de la Policía Nacional, personas que han asumido de corazón ese compromiso con las libertades y los derechos de los ciudadanos. Personas que han sido capaces de transmitirles a los ciudadanos que su función no es vigilarlos, sino que su función es protegerlos y defenderlos. Y proteger y defender su seguridad, que es la base de la libertad. Sobre todo la seguridad es la base de la libertad de los más humildes, porque en aquellos lugares donde no existe seguridad, aquellos que tienen medios y que tienen poder se la compran. Y con esa seguridad también compran y pagan su libertad. Son los que no tienen medios los que no pueden comprarse la seguridad y, por tanto, tampoco pueden ser libres. Creo que el trabajo de esos cientos de miles de hombres y mujeres ha sido el fundamental. Y me parece, además, que por ahí transita en buena medida el futuro, ya que estamos hablando de la evolución y estamos en el momento presente, creo que también es interesante preguntarse por el futuro. Es indudable que tenemos una historia compleja, una historia en la que también hay logros, insisto, que creo que se deben reivindicar y recuperar, pero sobre todo en esta historia reciente, en estos últimos 40 años, creo que el esfuerzo de esas personas, de esos servidores públicos, es el que debe dar la pauta de lo que debe ser la labor de la policía en años venideros para mantener ese prestigio, ese afecto, ese respeto, esa consideración social que en este momento tiene. Y a mí una idea que me parece especialmente sugestiva y especialmente valiosa, sobre todo en tiempos que son muy escépticos y que en buena medida tienden al descreimiento y tienden a la erosión y a la corrosión casi de cualquier realidad institucional o social, que es el concepto de ejemplaridad. Es ese concepto que en buena medida viene reivindicando desde hace unos años el filósofo Ignacio Gomá y que creo que es un concepto que tiene un potencial transformador y un potencial cimentador de las instituciones y de las sociedades que no podemos desaprovechar. A mí me parece que el mensaje que se le puede trasladar a la ciudadanía es que la policía, igual que cualquier otro cuerpo de seguridad, más que una institución abstracta que tiene una determinada historia, ¿no?, que empieza en ese año 1924 y que tiene como último hito la ley de 1986 y sus modificaciones, más que esa entidad abstracta, a mí me gustaría que se le trasladara a la ciudadanía y se le hiciera percibir, y no sé si siempre somos eficaces en este empeño, que la policía es, por ejemplo, Rosa Crespo, la subinspectora de la Policía Nacional que murió en el terremoto de Haití mientras estaba trabajando allí para intentar socorrer a la gente que era víctima de tantas miserias, ¿no?, como es víctima la población haitiana. O que la policía, por ejemplo, pues es el inspector Javier Torronteras, que perdió la vida tratando de neutralizar la amenaza terrorista que en ese momento asediaba a los ciudadanos de una comunidad de propietarios de Leganés, pero que años atrás, por ejemplo, se había jugado la vida también
para neutralizar a un comando Donosti que amenazaba a los ciudadanos de Guipúzcoa, que no pensaban como los inspiradores de ese comando, ¿no? O que también la policía es Eduardo Puelles, que en 2009 se encontró con una bomba en su coche en Arrigorriaga porque trabajaba para que esos mismos amenazadores de sus conciudadanos dejaran de amenazarlos. Si hoy gozamos de la libertad y de la seguridad que tenemos en España, es por el sacrificio de estas personas. Personas que, sin ninguna duda, y creo que a nadie que lo examine con objetividad y que lo haga con desapasionamiento se le escapará, fueron personas que lo dieron todo, no por la autoridad, no por el orden público, no por una idea concreta del Estado, de la patria, de lo que sea. Lo dieron todo porque creían en el trabajo de sacrificarse para que sus conciudadanos vivieran más libres, tuvieran sus derechos y no sufrieran amenazas ilegítimas. Me van a permitir que termine con una pequeña historia personal, no lo puedo evitar. Al director general se la he avanzado mínimamente, pero de verdad que no puedo evitarla. Quien les habla, además de Lorenzo Silva, es el nieto, el orgulloso nieto además, de Manuel Amador García. Ustedes nunca habrán oído hablar de Manuel Amador García porque es uno de tantos españoles anónimos, uno de tantos españoles que no protagonizaron la historia, uno de tantos españoles a los que la historia les pasó por encima. Manuel Amador García era guardia de seguridad. Fue guardia de seguridad en los años 20. Era guardia de seguridad, por cierto, en un lugar interesante, en un momento interesante, en la Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, el 14 de abril de 1931. Ese día mi abuelo, guardia de seguridad, estaba allí, en lo que entonces era el Ministerio de la Gobernación, y estaba junto a otros compañeros, y en ese apareció un oficial, creo que en este caso era un oficial de la Guardia Civil que andaba por allí, al que no sé si el ministro o el secretario de Estado, o a lo mejor el propio Mola, que estuvo todo ese día llamando por teléfono, bastante nervioso, ¿no?, para ver si aquello se paraba, le había dado órdenes de que sacara a la fuerza, a la fuerza pública, a la plaza, para disolver a quienes estaban congregando allí con motivo de la inminente proclamación de la República, ¿no? Y me contaba mi abuelo, al que yo conocí, murió en el año 82, cuando yo tenía 16 años, que cuando apareció aquel hombre desencajado a dar esa orden absurda de que unos policías con fusiles salieran a enfrentarse a lo que claramente en ese momento, y lo aceptó el propio monarca, luego claramente era así, era la expresión de la voluntad popular, cuando recibieron esa orden, él y sus compañeros se miraron, salieron a la calle, se echaron ostensiblemente el fusil al hombro e hicieron ver a los manifestantes que no iban a hacer nada. Y gracias a que esos policías entendieron con sensatez la situación en la que estaban, aquel día no hubo que lamentar la baja ni la muerte, la baja de ningún policía ni la muerte de ningún ciudadano. Ese mismo hombre, 7 años después, estaba como guardia de seguridad en el Madrid sitiado, en el Madrid que en ese momento era parte del frente de la Guerra Civil. Y en un momento determinado, estaban en la comisaría, recibieron un aviso que llamaba a alguien muy alterado, que habían encontrado en un piso, escondido, un fascista. Entonces, allá se fue mi abuelo con su compañero a ver qué era lo que pasaba allí, y llegaron y encontraron a gente muy alterada, pues gente de todo tipo, gente milicianos, gente armada, y había un hombre que estaba visiblemente agobiado, lo zarandeaban, el caso es que mi abuelo y su compañero entraron allí, se hicieron cargo de aquel hombre. Aquel hombre era un sacerdote, que estaba escondido, además mi abuelo como lo averiguó con relativa facilidad, y lo consiguió sacar de aquella gente con el pretexto de llevárselo detenido. Caminaron hacia la comisaría y cuando se habían alejado prudencialmente de las personas que lo tenían detenido, mi abuelo le dijo a este hombre: en la siguiente esquina, mi compañero y yo vamos a seguir caminando hacia adelante y usted va a girar a la derecha. Y el hombre pues se quedó pues un poco inquieto, ¿no?, como diciendo, y me vuelvo a decir, en la siguiente esquina, mi compañero y yo vamos a seguir adelante y usted va a seguir
a la derecha, va a girar a la derecha y va a procurar desaparecer. Bueno, el hombre se atrevió a hacerlo, se atrevió a girar a la derecha, a lo mejor temiendo llevarse un tiro por la espalda, pero ese hombre, varios años después, se encontró a mi abuelo por las calles de Madrid y reconoció al hombre que le había salvado la vida, al hombre que en lugar de entregarlo a lo que en ese momento ya no era un sistema de justicia, sino algo muy diferente, eligió salvarle la vida. Bueno, pues ese hombre hace ahora mismo, pues nada menos que 80 años, casi 80 años, recibió un oficio en el que se le comunicaba su baja en la policía, su expulsión del cuerpo por haber permanecido leal a la República y por haber seguido obedeciendo las órdenes de sus jefes. No le lograron probar ningún delito, no le lograron probar ninguna conducta deshonesta, ni contraria a las leyes, ni inhumana. Simplemente le tocó que lo expulsaran por lo que la historia había determinado. Yo estoy seguro de que, donde quiera que esté, está muy contento de ver a su nieto hablando para los policías de una sociedad democrática, de un Estado de Derecho, que tienen como norte de sus acciones proteger a sus conciudadanos y no vigilarlos. Muchas gracias.